nosotros queremos saber, porque hay mucho todavía por explicar y por entender. Y bueno, con la producción dijimos, sigamos en esta línea de analizar. Y tengo el honor de presentar a alguien para mí muy especial, entrañable. Él es licenciado en comunicación. Por años estuvo a cargo de la prensa en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y todas las mañanas deleita a Bahía Blanca y a la región del sur, sudoeste de la Provincia de Buenos Aires con su programa Café por Medio, además de su sitio web Café por Medio Digital, que los invito a visitar. Así que le voy a dar la bienvenida al señor Ariel Biagetti. Buenas tardes, Ariel. Guillermina Rizzo te saluda. Hola, Guillermina. ¿Cómo te va? Gracias por la presentación. Muy amable. Honrada de este momento. Y uno dice, bueno, baja un poco la espuma, la efervescencia, comienzan los análisis y te propongo hacer como una especie, ¿no?, de zoom, ir de lo nacional por allí a lo local, de lo macro a lo micro. ¿Cuál es tu primera lectura a nivel nacional a partir de estos resultados? Bueno, lo primero que quiero decir es que indudablemente el sello distintivo de esta elección ha sido el enorme aumento electoral que ha tenido el candidato del oficialismo, que permitió indudablemente desparramar parte de ese voto hacia distintos sectores. ¿Qué quiero decir con esto? Que indudablemente el voto que se llevó Sergio Massa permitió que la boleta fuese menos cortada en distritos del interior, y eso también permitió que algunos distritos tuviesen una performance electoral dentro de ese partido realmente importante, recuperando municipios que eran en el mes de agosto, por lo menos, quizá impensados que podían estar en manos de ese movimiento político. Ahora, no hay una sola conclusión de por qué ha crecido tanto seguramente Sergio Massa en lo que hace a su performance electoral. Seguramente hay mucho de lo que ha anunciado, mucho de las medidas que ha tomado, el hecho de que siempre haya mayor posibilidad de tener un peso más en el bolsillo a la gente, eso lo conmociona. Y eso permite, indudablemente, hacer un análisis de forma distinta. Pero también hay mucho de la oposición, es decir, ¿qué ofrecía la oposición? ¿Qué tenía la oposición para dar? ¿Cuál era el argumento por el cual la gente debía votar a la oposición? Convengamos que es una situación, yo no sé si única en el mundo, pero de las pocas cosas que yo he leído, por lo menos en materia de comunicación y de proyección en lo que hace a una campaña electoral del marketing político, pero es un ministro de Economía que tiene más del 12% de inflación en los últimos dos meses, una inflación interanual superior al 135%, digo, y es el candidato del oficialismo. Pero a mí me parece que hay que analizarlo desde el punto de vista de cómo se sentó Massa a diseñar su campaña. Yo en ese sentido quiero decir que lo hayan votado o no lo hayan votado, es distintivo el trabajo y la tarea que ha hecho Sergio Massa de cómo organizó su campaña electoral. El primer paso de Sergio Massa fue esperar que Bullrich le gane la interna a Larreta. Era mucho más candidato, entendía Massa, para competir Larreta que Bullrich. Ese es el primer paso. El segundo paso fue tratar de generar la discusión, la pelea, poner en el ring a Milei, ¿no? De tal manera que Milei le quite votos al competidor de Juntos por el Cambio. Y eso indudablemente lo logró, porque hizo que se pusiese en el mano a mano y en la discusión y en el debate. Y el tercer punto fue, lógicamente, llegar a un balotaje con Milei, también lo logró. Y eso me parece que es una campaña diseñada a partir de qué, de medidas tomadas post paso, como por ejemplo el tema del IVA, como por ejemplo el tema de bajar ganancias, del límite en ganancias, como por ejemplo los créditos a través de ANSES, digo, distintas medidas, como en algún momento algún funcionario del propio gobierno de la provincia de Buenos Aires llamó Plan Platita. Digo, de esa misma manera fue promocionando la posibilidad de que la gente tuviese un peso más en el bolsillo y diciendo, bueno, estamos mal, pero
no sé qué me ofrecen los otros, le tengo la esperanza sobre esto, tengo un peso más en el bolsillo, y me parece que eso se puede comprobar mostrando literalmente en los barrios, en los sectores, en las ciudades, donde ganó Milei en las PASO y donde ahora volvió a retomar el voto a Sergio Massa. En los barrios más periféricos, en los barrios con más necesidades, Milei había hecho una elección extraordinaria. Eso en mismo agosto. Dijo recién, antes de esta entrevista, pasó el sociólogo Luis Costa, que hacía un análisis, ¿no? Él decía que Massa y Milei pescaban votos en el mismo cesto, en la misma canasta, y él había analizado las PASO, y lo que veía era que Juntos por el Cambio tenía un grupo de votantes de un determinado estamento social, por así decirlo, y que tanto Sergio Massa como Milei estaban pescando en las mismas aguas. Esos mismos votos que en su momento cosechó Milei hoy mutaron y se dirigieron para la canasta de Sergio Massa. Claro, con un argumento, pergeniado por Sergio Massa a través de distintas medidas que adoptó. Yo no entro a juzgar si está bien o está mal, si correspondía o no correspondía, eso le corresponde a la justicia electoral que lo analice. Yo lo que digo es que tomó medidas desde el Ejecutivo, él propiamente dichas, a partir de las PASO, que permitieron indudablemente mejorar su situación electoral en estos sectores donde literalmente fueron siempre del peronismo y que en las PASO se las habían robado, entre comillas, la gente o el voto hacia Milei, y no se entendía por qué, cómo puede ser que los sectores más desprotegidos lo hayan votado a Milei. Bueno, ese voto lo volvió a recuperar Sergio Massa a partir de estas medidas. Pero, digo, el conjunto de medidas tiene también que ver con una... Vos fijate y analizá la campaña de Massa, ha sido Massa la campaña. Sí. Alberto Fernández, pasear por el mundo, digamos, ¿no? Sí. Cristina Fernández no tener apariciones, lo mismo que Máximo Kirchner. No mencionar la Cámpora, no apareció en ningún momento Grabois. Digo, cualquier situación, no aparecieron algunos ministros cuestionados. Digo, fue sí una campaña. Sí apareció estratégicamente en una entrevista a TELAM el Papa Francisco. Bueno, eso es un dato muy importante que tiene que ver también con errores ajenos. Claro. Mucho de personal en eso, porque, a ver, la relación entre el Papa Francisco y Massa nunca fue de la mejor. No digo que estén peleados, pero digo, no fue de la mejor. Y esa situación, fíjate que el Papa Francisco, creo que la nota se la entrega a un periodista, si no me equivoco, de la televisión pública, cuando habla de sin nombrarlo, hace mención al tema de Milei. Sí. Lo que quiero decir es lo del Papa Francisco también, en función de errores ajenos, porque fue cuando Lynch empieza a hablar del Vaticano. Digo, sí. A ver, el error más importante que tuvo en general, ¿no?, Milei de las PASO para acá, fue hablar y permitir que cualquiera hable en su nombre. Claro. Porque él había llegado a donde había llegado en las PASO sin hablar. Simplemente con una motosierra arriba de una camioneta diciendo basta la casta, libertad, libertad, y solamente sí. Eso había sido el argumento, y la dolarización, digamos. Esos habían sido el argumento más importante que había tenido Milei para las PASO. Cuando él, en vez de continuar en esa misma línea, es decir, pocos medios, porque los medios lo tenían literal, los tenía siempre, digo, o argumentaciones a partir de las redes sociales, digo, en vez de hacer eso, permitió que cualquiera hable en su nombre, cualquiera de sus candidatos, no menospreciando a las personas, y que él también hable y se vaya pisando en algunos aspectos. Y eso fue en retroceso, indudablemente. Y uno de los últimos grandes retrocesos fue el acto de cierre que hizo la semana pasada, cuando la gente lo vio de una manera no conveniente para que una persona maneje los destinos del país, en función de cómo se había expresado. Y eso me parece que también fue determinante para ese retroceso que había tenido inicialmente las expectativas de Milei. Ahora, Ariel, Juntos por el Cambio cuenta con un valioso botín de 6 millones, casi 300.000 votos, 267.152. ¿Cómo ve esta alianza de caras al balotaje? Y por otro lado, porque sé que es un gran conocedor del ADN de los radicales, ¿cómo queda este legendario partido ahora?
Bueno, yo creo que todo va a depender indudablemente de lo que determinen las autoridades, pero que no se confundan los dirigentes. Los acuerdos de cúpulas no se trasladan al votante. El votante es fluctuante. No sí. es porque yo saqué 10 votos, los 10, y yo firmo con vos, los 10 votos que me acompañaron a mí van a ir hacia vos. Digo, eso, olvídense, eso no existe, es irreal. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es otra cosa. Me parece es saber cómo y de qué manera empezamos a hacer el trabajo en función de analizar qué es lo que puede ocurrir con Juntos por el Cambio. Si analizamos qué es lo que ocurre, bueno, el primer paso me parece es la independencia del votante. Todos los partidos que junten, que son partícipes de Juntos por el Cambio, deberían darle independencia al votante, porque está muy dividido. Si es que realmente quieren sostener la alianza. Si vos entendés que algún partido político de los que integran este espacio definen por quién votar, eso los va a llevar a una ruptura mucho más rápido de lo que se imaginan. Porque me parece que ese es el punto que buscan como para tratar de cerrar una situación de quiebre. Entonces me parece que lo primero que deben hacer cada uno de los partidos que integran esto es la libertad de acción institucionalmente hablando, sobre lo que puede ocurrir en la próxima elección. Porque con Milei no tenían puntos de encuentro y porque tampoco tenían puntos de encuentro con el oficialismo. Entonces, hoy decir vamos a votar por uno o por otro es también ser parte de una complicidad en un discurso que no fue el que llevaron adelante durante la campaña electoral. Esto más allá de las cuestiones afines que cada uno de los dirigentes puede tener en forma personal con alguno de sus candidatos. Bien, a partir del 10 de diciembre, bueno, en caso de que gane Massa, no solo es gobernabilidad, también hay una cuestión de poder, algo que por allí, en lo que falló, creo yo, Alberto Fernández, porque no hay que perder de vista que hay un Kicillof que hizo una muy buena elección en la provincia, está Máximo, está Cristina, y sabemos que esos votos han sido cosecha de ese sector. En caso de que Massa gane, como muchos creen, no sé si usted se anima a dar un pronóstico, ¿cómo ve después del 10 de diciembre el tema de gobernabilidad y de este gran acuerdo que le está ya invitando a participar a todos los sectores? Pronóstico no puedo dar, sí lo que puedo hacer es un análisis. El hecho de que el gobierno no haya querido correr el feriado, para mí, en el análisis que hago, es favorable a Sergio Massa. ¿Por qué? Porque de esa manera es mucho más sencillo poder obtener el 50%. Bien. ¿A qué se debe? Y que si hay personas que viajan o se toman esos 3 días o deciden ir hacia algún lugar en especial, no votan, simplemente eso permite que Sergio Massa pueda tener un mayor porcentaje que le permitiría llegar más firme al 50%. Ahora, ¿por qué digo esto también? Porque generalmente el votante de Milei puede tener más accesibilidad a poder disfrutar de un fin de semana tan largo como el que se menciona. ¿Qué va a hacer Massa? Massa después del 10 de diciembre, si es que es presidente, es el nuevo líder. Es indudablemente el nuevo líder. ¿Qué quiero decir con esto? Massa no es Alberto Fernández. Claro. Lo ha demostrado en cada uno de los espacios en los cuales estuvo. Después discutimos cómo lo hizo, por qué terminó de una manera, por qué antes dijo una cosa y ahora dijo otra. Eso es otra cosa, eso es habilidad del político y también la habilidad para que le crean al político. Pero digo, en función de esto, digo, Sergio Massa es el nuevo líder, si es presidente. Ahí no va a tener un doble comando. Él va a ser el nuevo líder. Ahora, va a tener un contrincante importante en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, que es Axel Kicillof. Que Kicillof no es un constructor político como lo es Massa. Claro. Que seguramente Kicillof va a necesitar de otros espacios políticos internos para seguir siendo fuerte electoralmente hablando dentro del espacio. Porque no es Massa en la construcción política. Pero me parece que Sergio Massa, si es electo presidente, se viene una nueva etapa con un líder absolutamente distinto al cual tenemos hoy, ¿no? Bien. Bueno, Ariel,
Gracias, para mí ha sido un placer inmenso y lo sabés. Ahora que terminó la entrevista ya no te trato de usted. Y bueno, gracias por haber pasado por este favor. Programa. Un placer. Muchas gracias, Guillermina. Muy amable y gracias por habernos comunicado. Era el licenciado en comunicación y periodista Ariel Biagetti.